Muy bien. A ver, Pablo, ¿cómo diriges? ¿Cómo diriges la orquesta? Eso es, Pablo. Un aplauso para Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien. A ver, ¿puedes irte con tu papá por ahí? Oye, a ver, Pablo no se quiere retirar, claro, no me extraña. ¿Y tú cómo...? A ver, Pablo, vete, vaya con tu papá. ¿Y tú cómo te llamas? Tito. ¿Tito? ¿Y de dónde eres tú? De Úbeda. ¿De Úbeda? Oye, ¿y qué hacen tus papás y tu abuelo? ¿Qué hacen? Barro. ¿Con barro? ¿Eso cómo se llama? Con pegote de barro. ¿Pegote de barro? ¿No será cerámica? ¿Son ceramistas? Con pegote de barro. Bueno, Paco Tito es el mejor alfarero, no sé si del mundo, pero casi, casi, de Úbeda, ¿verdad? Sí. Bueno, pues un aplauso para Tito. A ver, un aplauso, Pablo. Vete para allá. Muy bien. Y a estos dos chavales, ¿cómo te llamas tú? Cristian. ¿Y tú? María. ¿Dispuestos a hacer lo que se os pida? Pues sí. Pues sí, pues venga, salid por aquí. Salid por aquí, hay madre, dice este, hay madre, hay madre, hay madre. Hola y bienvenidos al... Mira, hoy tenemos una orquesta estupenda, una orquesta joven que ha venido ya... Esta es la tercera vez que vienen al conciertazo porque nosotros les apreciamos muchísimo, los apreciamos muchísimo. Ellos son la Joven Orquesta de Leioa. Y dirigiendo Margarita Lorenzo de Reizábal. Bueno, pues ellos van a empezar tocando la danza húngara número 1 de Johannes. Bueno, bueno, chavales, que bien ha sonado esa danza húngara número 1 de Johannes. Bueno, ahora me gustaría sacar a un chico y a un... a dos chicos. Vamos a ver, dos chicos que sean muy lanzados y muy graciosos. ¿Son muy lanzados y muy graciosos? Por ejemplo, aquel que salta como un loco, ese, ven aquí. Y tú ven aquí tú también, tú, ven aquí. Sí, tú, ven aquí. Esos dicen que son graciosos y que son lanzados. Vamos a ver. Bueno, Pablo, ¿cómo ha dirigido Pablo, eh? Un aplauso más para Pablo. A ver, Pablo, saluda, Pablo, saluda. ¡Hey! Él está ahí dirigiendo como un loco. Bueno, muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Marcio. ¿Perdona? Marcio. ¡Ay! Es que no, hombre, muy bien, Marcio. ¿Y tú? Yo sé. Bueno, pues, ¿tenéis que... ¿Sois graciosos? Me parece que sí. Bueno. Hombre, eso de bueno... Sí, lanzaos, a ver, haz una gracia. ¿Y tú haz una gracia? A ver, haz una gracieta. Bueno, a ver, salid por ahí los dos a ver qué hacen esto, porque yo no sé, eso... Bueno, ha sido un poquito raro. Oye, fíjate, últimamente los tracas están muy callados, y a mí eso, no sé por qué, me da mala espina. Vamos a ver qué pasa, porque en la casa de los tracas hay mucho silencio, y yo no sé... A ver, están los tracas... ¡Ay! Don Juan Sebastián Bach, sí es el mismísimo Bach. ¡Qué maravilla, don Juan Sebastián! El mismo que viste y calza. Bueno. Aunque cada día vista un poquito peor y mi calzado tenga algún agujerito y mi estómago esté más vacío. Bueno, ¿y eso? Pues nada, que últimamente se muere poca gente. Bueno, ¿y qué tiene que ver que se muera poca gente con su vestimenta? Uy, muchísimo, don Fernando. ¿Ah? Gran parte de lo que cobro yo depende de los muertos que haya. A más muertos, más dinerillo para el bolsillo. Pero si la gente está sana, malo. Ay, ¿cómo es eso? Tenga en cuenta, don Fernando, que yo soy organista de una iglesia. Y en los entierros, funerales, en fin, pompas fúnebres, casi siempre se contrata a un organista. Y ese soy yo. No es que me alegre de ninguna muerte, no. Pero, compréndame, el sobresueldo que me llevo por cada muerto me sirve para sacar a mi familia adelante. Y teniendo como tengo tanto hijo, hacen falta muchos muertos. Porque no vea, don Fernando, lo que comen esas criaturitas de Dios. Son como osos salvajes después del invierno. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora hay menos muertes? Pues sí, así es. No hay gripe, no hay peste, no hay ninguna epidemia gorda. El ambiente parece ser bueno y todo el mundo goza de buena salud. Una desgracia, oiga. Dios me libre de desear ningún mal a nadie. Pero cuando viene el frío y veo a la gente acatarrada, me pongo contento. Y si veo por la calle a alguien con mala cara, me digo, a ver si dentro de poco llevo un pavo para casa. No me digas. Es una desgracia tener que depender de este feo asunto. Sí. Pero con mi salario como cantor de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, no llego a fin de mes. Y a este paso se me va a poner cara de buitre. Oh, hombre, cara de buitre, por favor. Usted, que ha compuesto una maravillosa música como la que vamos a escuchar ahora mismo, y que, bueno, fíjese usted, va a tocar la Joven Orquesta de Leioa, va a dirigir... Margarita Lorenzo de Reizábal, y además van a tocar dos jóvenes que son una maravilla, Sir Goyon y Freyson y Sandra Stanculescu. Vamos a escucharles en este primer movimiento de su concierto para dos violines, maravilloso. Dos violinistas y una mujer, qué interesante. ¡Adelante! Mucho. Sí, como bueno. Me hubiera gustado a mí tener esta orquesta de jóvenes y esos muchachos solistas en lugar de los fascinerosos e inútiles que yo tenía que dirigir. Oiga, Fernando, sí. Acércase, sí. Esta directora fantástica, ¿sí? Y qué violinistas tiene hoy. Oh, claro, claro. Bueno, y si le digo que la directora que además de ser directora, Margarita Lorenzo de Reizábal, es pianista, profesora, ama de casa y médico. ¿Eh? Vaya, hombre, ni lo mencione, oiga, porque son precisamente ellos los que me quitan a mí mi sobresueldo con tanta curación y tantas zarandajas. Pero hay que reconocerlo. Esta... perdone, Fernando. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba la directora? Margarita Lorenzo de Reizábal. Pues eso. Fräulein Margarita es una directora como la copa de un pino. Sí, señor. ¿Lo oye? ¿Se oye, don Fernando? Sí, sí. Me parece que están tocando a muerto. Así que me voy. Auf Wiedersehen, que empieza mi negocio. Águila palmado. Pero bueno, don Juan Sebastián, ¿cómo se puede decir que empieza su negocio porque alguien ha palmado? Bueno, qué cosa. Bueno, ¿cómo han tocado, eh? ¿Cómo han tocado estos solistas? ¿Cómo estás, Irullón? Bien. Freyson. ¿Y tú, Sandra? Muy bien. Muy bien, además de tocar bien, es guapísima, ¿eh? ¿O no? Porque Sir Gullón, no sé, yo soy muy guapo. Bueno, Sandra, vamos a ver, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Bilbao. Anda, pero Sandra Stanculescu es un nombre como rumano, ¿no? Sí, porque mis padres son de origen rumano. Ah, bueno. ¿Y tú, Sir Gullón Freyson, de dónde viene ese nombre? Joder, pues de Islandia. ¿De Islandia? Sí. ¿Y tú dónde eres? Porque tienes un acento. Yo nací en Bilbao. ¿Pero del mismo Bilbao? Sí, de Bilbao. ¿Y tú? De Bilbao. ¿También del mismo Bilbao? Sí. Bueno, pues fíjate, son internacionales, del mismo Bilbao. Bueno, y vamos a ver, ¿desde hace cuánto tiempo? ¿Tú cuántos años tienes? 15. ¿15? 15 también. 15. ¿Y desde cuándo tocas el violín? De los 7 y medio. Desde los 7 y medio, fíjate. ¿Y tú? Yo de los 5. ¿De los 5? Sí. O sea que ya tienes el violín ahí pegado desde, ¿no? ¿Pero por qué tocáis el violín? Vamos a ver. Pues por una parte porque mis padres son músicos y pues ha venido de familia, y por otra parte porque me gusta mucho. Te gusta muchísimo, ¿no? Lo vivís además. ¿En dónde estudiáis, por cierto? En el Conservatorio de Leioa. ¿De Leioa? Pues oye, menudo conservatorio tenéis, ¿eh? Que tocáis así a los 15 años. Bueno, un aplauso fortísimo para ellos. Un aplauso para Sirgullón, Freyson y Sandra Stanculescu. ¡Bravo! ¡Uy! ¿Y este chico que aparece aquí? De parte de Bach, Margarita. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo, Margarita, que tú te lo mereces, pero esta chica se lo merece también, ¿no? Sí, sí. Gracias. ¿Eh? Bueno, muy bien. Y el ramo. ¡Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Ya podéis salir, un aplauso último para ellos, porque ahora voy a sacar rápidamente... voy a sacar a dos chicos que... vamos a ver. Dos chicos bailones, muy bailones. Muy bailones. ¿Tú eres muy bailón? Pues venga, ven aquí. Este es muy bailón. Este es muy bailón. Y este que es muy bailón también, ven aquí tú. Tú. Ven aquí. Y dos chicas que pueden ser... Mira, vosotras dos, venid aquí. Venid aquí vosotras dos. Venid aquí. Ya tenemos a este que es muy bailón. ¿Cómo te llamas tú? Antonio. ¿Cómo? Antonio. Antonio. Antonio, ¿y tú? Guillermo. Guillermo. ¿Y vosotras dos chicas? Blanca. Viola. Muy bien. Pues vais a salir por allí a ver qué hacéis y cómo lo hacéis, si sois bailones, ¿eh? Bueno, y ahora aquí seguimos en el conciertazo con... Bueno, hoy la música de esta banda sonora, de esta película, va de una película que vosotros seguramente no conoceréis. El título en español era Desayuno con diamantes. Y estaba protagonizado, pues, por dos fantásticos, sobre todo ella, a mí me gustaba. Era Audrey Hepburn, la maravillosa Audrey Hepburn, y George Peppard. Bueno, pues... no os voy a contar el argumento ahora, pero nosotros vamos a tener aquí un desayuno con diamantes muy especial, con nuestros propios protagonistas. ¡Uy, qué bien! ¡Pero qué bien han actuado George Peppard y Audrey Hepburn! Bueno, George, ¿qué tal? Normal. ¿Normal? Bueno, que para ti desayunar así todos los días es normal, ¿no? Sí. Bueno, oye, ¿y tú, Audrey, qué tal? Bien. Bien, ¿cómo te llamas tú? Isabel. ¿No eras Audrey? No. Ah, bueno, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Fidel. Fidel Peppard. Bueno, Peppard no. Bueno, pues han actuado fenomenalmente y además... Oye, pero bueno, ¿qué pasaba con el cigarrillo ese? Pues que no tenía fuego. ¿No tenía fuego? Bueno, pero no se puede fumar, ¿no? No. ¿Y por qué os lo habéis comido? Porque era de chocolate. ¿Era de chocolate? Sí. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, pues un aplauso para los dos, para Audrey Hepburn y George Peppard. Ya podéis salir por ahí porque qué bien lo han hecho, de verdad. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Trampa! ¡Trampa, ven corriendo! ¿Eh? Mira lo que he cogido del cuarto del abuelo. Un disco de los Beatles. ¿Un disco de quién? ¿De los qué? De los Beatles. Paul, John, George y Ringo. Un grupo de música que estaba de moda en los tiempos mozos del abuelo. ¿Del abuelo? Uy, pues eso tiene que hacer la tira de años. Pero sí, pero como eran súper requete guapos y cantaban súper requete bien, pues su música no ha pasado de moda. Ya, ¿y qué cantaban? Ay, pues cantaban cosas como Yellow Submarine y A Hard Day's Night, Yesterday, All You Need Is Love. ¿Qué te pasa en la boca, Silvana? Hablas raro. Es que estoy hablando inglés, que no te enteras. Ah, pues será eso, que no me entero. Pero a mí me parece que los Beatles esos son una pandilla de 3 al cuarto. ¿Pero qué estás diciendo, trampa? Los Beatles son el mejor grupo del mundo mundial. ¿A que sí? ¿A que sí, Fernando? Pues mira, tienes razón, Silvana. Nadie de aquí seguramente habrá visto, desde luego, como yo vi, a los Beatles actuando en la Plaza de Toros de las Ventas en 1964. Todos vais a ver con vuestros propios ojos a los auténticos, a los genuinos Beatles del siglo XXI. Aquí John, George y Ringo. ¡Ah! ¡Los Beatles del siglo XXI! Bueno, Ringo, ¿qué tal? ¿Qué tal con la batería? Bien. Bien. ¿Tú conocías a los antiguos Beatles? No. Bueno, pues pero tú eres de los nuevos, ¿no? Los nuevos Beatles del siglo XXI. Bueno. Sí. Y bueno, como ha tocado Paul. A ver, Paul, todos, venga. ¡Paul! Todas. Bueno, Paul, ¿qué tal? Bien. ¿Tú conocías a los antiguos Beatles? No. ¿Tampoco? ¿No sabías que tocaban ni nada, ni quiénes eran? ¿Paul McCartney? ¿No conoces a Paul McCartney? No. ¿A tu doble? ¿No lo conoces? qué va. Bueno, pues a ver si tienes el placer de conocerle. Y este, oye, este que pinta de George Harrison. ¿Tú conociste a los Beatles? Yo no soy Ron Harrison. ¿Tú no eres George Harrison? ¿Quién eres? John Lennon. ¿Cómo sabes? Ay, claro, George Harrison es ese. Este es John Lennon. ¡John! Sí, señor. ¿Y a Lennon le conocías algo de Lennon? No. No, pero ¿conociste a Lennon? ¿Le viste en alguna cosa? ¿Sí? No. ¿Tampoco le viste a John Lennon? Uy, Dios mío. ¿Y tú, Harrison, qué tal? Bien. A ver, mueve la peluca. Muy bien, muy bien. Salid todos por ahí, los Beatles. ¡Del cielo a la izquierda! Bueno. ¡Fernando! Los cuatro Beatles, sí. Fernando. Sí, ¿qué pasa? La verdad es que me ha molado mucho. Esta música suena de fábula. Ya te lo decía yo, trompa. Son los mejores y los más guapos. Sí, Fernando, olvídate de la música clásica y hagamos todos los días un conciertazo con los Beatles. Sí. ¿Pero cómo vamos a hacer un conciertazo con los Beatles? Tenemos que ir con la música clásica. Esto ha sido, bueno, pues un entretenimiento también. Silvana, trompa. ¿Alguno de vosotros ha cogido mi disco de los Beatles? Es el abuelo, Silvana. Seguro que viene buscando su disco de los Beatles. Pues, será mejor que nos vayamos antes de que nos castigue una semana entera sin venir al programa. Vale, venga, vámonos, trompa. Oye, hoy la que se va a organizar aquí, yo no lo quiero ni ver. Pero bueno, mientras se organiza o no se organiza, después de tener a los Beatles, vamos a calmarnos un poco, vamos a cambiar de ambiente totalmente... Y nos vamos a ir de ballet, porque vamos a ver y vamos a disfrutar con un fragmento del Lago de los Cisnes de Piotr Tchaikovsky. Laura Caurín y Narciso Batalla. ¡Bravo! Perdonad. Sí, ¿no habéis visto por aquí a Trompa o a Silvana, no? ¿Habéis visto a Trompa Silvana? No. Oye, y no sabréis si han cogido un disco, ¿no? Sí. ¿Era el disco de los Beatles? Madre mía, ay Fernando, que me han cogido el disco al que más cariño le tenía, ese que se grabó en las Ventas en el 64, en el concierto que yo estuve. Tú también estuviste, abuelo, también estuvo. Bueno. Sí, yo era el que le gritaba, venga, toca, canta. Muy bien, sí. Ay, qué payasada irán a hacer ahora. A ver si me la van a meter en la lavadora. No, hombre, no creo. La verdad es que... Es que son un par de payasos, ¿sí? Un poco payasos sí son. Son requete payasos, ¿eh? Yo diría más, requete payasísimos. Bueno, abuelo, no se preocupe. No te, es que tranquilo. Me altero mucho. La verdad es que al abuelo lo están mareando y lo están trayendo por la calle de la amargura. Pero en fin, a propósito de payasos, hombre. A propósito de payasos, fíjate, aquí hemos tenido payasos, hemos tenido también bufones de todas clases, de todos los tamaños, pero yo creo que nunca ha venido un bufón que sea tan peculiar, tan especial como este que vamos a ver, porque esto que va a sonar de Prokofiev se llama El bufón vestido de jovencita. El bufón vestido de jovencita. Mira. Oye, tú tienes lo que se llama una... ¿Tú sabes lo que es una viscómica? ¿No? Pues eso lo tienes tú, una viscómica. Es decir, alguien que hace reír. Es fantástico, ¿eh? Porque, mira, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, por ejemplo. ¿Tú podrías hacer llorar? ¿Y hacer reír? Bueno, qué bufón más fantástico. Un aplauso para el bufón. ¿Y el rey qué? ¿Qué? ¿No se ha partido de risa el rey? Sí. Ah, bueno, porque te veía con una cara melancólico. Es que es el rey melancólico. Muy bien, pues salid los dos por ahí. Un aplauso final para ellos. Bueno, chavales, mira, yo ahora mismo me estoy acordando de Brasil. De Brasil. De... de Copacabana, oye, de Río de Janeiro, del sol que mancha allí, de las carotas de Ipanema. ¡Carnaval! 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 ¡Te quiero! Con la risa y el disfraz, eres la fiesta total en el mundo entero. ¡Carnaval! ¡Carnaval! Bueno, chavales, a ver, todos en pie, pero en silencio, por favor, porque vamos a bailar esta música que es brasileira, pero también tiene algo de español. Fíjate esta música. Vamos a bailar a nuestro aire esta obertura de Saudades do Brasil de Darius Milhaud. Bueno, qué bien has bailado tú de brasileiro, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué fruta tienes ahí, no? ¿Qué es eso? ¿Una papaya? ¿Qué es eso? No sé, ¿una sandía? ¿Un melón? No sé, Carmen Miranda, aquí, ¿eh? Bueno, oye, ¿y cómo lo hacías tú, eh? ¿Cómo lo hacías tú? Que fíjate qué chica más guapa. A ver, ¿cómo bailas? Ay, es que te da un poco de corte, ¿no? ¿Qué? Un poquito. Un poquito, claro, porque es que no veas lo que salir aquí con una fruta en la cabeza y encima tener que bailar con todas estas cerezas. ¿Y tú? Tú eres... Bueno, ¿cómo se baila la samba? A ver. Chiqui, 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 chiqui. ¡Ay, va este! A este no hay que le provoque. ¡Un aplauso para todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a terminar todos haciendo aquí lo que yo os diga. Porque esto, vamos a ver, tenéis que hacer. Vosotros, chin, a ver, chin, chin. Cuando yo lo diga, ¿eh? Sí. Estos, pum, pum, a ver, pum, pum. Bien, estos, chan, y estos, pan. A ver. Pan, pum, chin. ¡Ay, vamos ahí, vamos! Estáis todos allá para... Es que la polca, truenos y relámpagos de Johannes. Vamos a bailar otra vez. Vamos a bailar otra vez. Sí. Ah, venga, por vamos a bailar fin también, ¿eh? Os pillo, ¿eh? ¡Onda! ¡El abuelo! Sí. Bueno. ¿Y no tenéis nada que decirme, majetes? Oye, pues que... Sí, que nos perdones. Sí, abuelo, tienes que perdonarnos. Sentimos haberte cogido tu disco preferido de los Beatles. Pero a cambio... Te hemos preparado una sorpresa para recompensarte. Mira lo que hemos traído para ti. Mira, a ver. Qué bonito. Un cartel de las ventas. ¿Pero qué pone aquí? Los Beatles. Ay, que Beatles. En la venta con el abuelo y Argenta. ¿Pero esto qué es, hombre? Vaya par de pillos que estáis. ¡Ay, que se cae! ¿Sí? Y encima se les cae. ¡Hala! Bueno, vaya un desastre. Fernando, ponlo en su sitio. Mira, Fernando. Les vamos a perdonar, abuelo. ¿Les perdonamos? Le vamos a perdonar porque estos chicos no tienen solución. Toma. Mira qué guay. Toma. Ahí. Hala, venga. Venga. Bueno, atentos todos a la polca, truenos y relámpagos, ¿eh? Y ahora, ¡viva la Joven Orquesta de Leioa! ¡Viva! ¡Viva Margarita Lorenzo de Reizábal! ¡Viva! ¡Viva los Beatles! ¡Viva! ¡Viva el conciertazo! ¡Viva! ¡Viva la música clásica! ¡Viva! ¡Silencio! Margarita, cuando quieras.